Muy buenas, gente. Bueno, como siempre al comienzo de todo esto, decidme qué tal se ve, qué tal. Uy, uy, tú. Decidme qué tal se me oye en comparación mi voz con el sonido del juego. Si es preciso, bueno, pues ya sabéis que puedo realizar cualquier modificación. Esto parece que hoy sí que va bien la voz, parece que no vamos a tener problema de momento, porque esto ya sabéis que luego falla cada 2x3. Bueno, todavía la gente sigue preguntándose, hoy va a ser solo Vainglory. Ayer hicimos Clash of Clans, hoy solo Vainglory, ¿vale? Que variar un poco, ¿no? Llevo tiempo sin jugar a esto. Bueno, tengo ya estado montando mientras estaba por aquí. Me he puesto a buscar equipo ya antes para no tener ahora que estar esperando muchísimo tiempo. Entonces, en cuanto me digáis si se ve y va bien, se oye bien, se oye, se te oye bajo. Un poco lagueado como ayer. No, ahora, hoy sí que va bien. Bueno, lo estoy viendo yo aquí, o sea que no. Hoy no hay. Se te ve y se te oye bien. Vale, ¿mi voz se oye bien o se oye muy bajita? Si se oye bajita, acerco un poco el micro, aunque puede también que se me oiga a mí luego cuando esté pulsando la tablet, que la verdad es que esperaría que no. Bueno, vale, a ver, ojo, otra vez, qué manía tengo. Venga, vamos a ir empezando y que vaya iniciándose la partida. Partida privada. Vale, voy a jugar con Koska la primera y para las siguientes ya me vais diciendo vosotros qué personaje queréis que me pille. Como en esta cuenta no tengo desbloqueados todos los personajes, sino que solo tengo algunos, pues bueno, pues me pillo al que quiera y ya la siguiente la juego en servidor europeo, la siguiente. De manera que ya ahí sí que tengo todos los héroes, me parece, con lo cual me podéis pedir qué queréis que juegue. Vale, estoy jugando en servidor de Norteamérica, próxima partida va a ser en europeo, ¿vale? Se oye bien, se oye muy bien, se me oye un poco bajo, vale. A ver, un momentito, no os asustéis, voy a mover el micro. Ahí, en teoría, ahora está un poquito más cerca, ¿vale? Ahora se me debería oír mejor. Bueno, puedo subir todavía un poquito más el volumen del micro. Ahí, vale. Venga, está perfecto, vale. Pues venga, empezamos la partida, a ver si acepta la gente. Bueno, pues he formado equipos, o sea, los primeros que se habían conectado, pues entre ellos vamos a jugar. Luego, a lo largo del streaming, iremos sorteando ice, como siempre, ¿vale? Regalaremos 3 paquetitos de 1000 de ice para que os podáis. Pues eso da para un héroe, me parece, para 2 héroes incluso. Con lo cual, bueno, pues a los ganadores se desbloquean un par de héroes y eso que llevan ganado. En Twitter no vamos a. Está preguntando por ahí Jaume17 si en Twitter vamos a utilizar hashtag. Creo que somos poquitos. Los streamers de Vainglory son como más tranquilitos. Son aquí en Petit Comité. Con lo cual, yo creo que no es necesario hacer un hashtag, sino simplemente si me queréis decir algo, me mencionáis a mí y con eso vale. Bueno, pues vamos a empezar Koska. Koska, construcción de cristal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada. Vamos a ver, tú, que voy a tirar la Coca-Cola. Voy a tirar la Coca-Cola. Koska, construcción de cristal. O sea, creo que es algo bastante, bastante claro. No suele haber mucho. Muchas. O sea, no. Hay personajes en los que puedes decir, no, pues también se puede hacer arma, o también se puede hacer cristal. Koska, pues es ese típico personaje que funciona muy bien con cristal, con arma no funciona tan bien. Pero bueno, vale, vamos a. Iré yo por la jungla. Tenemos a un Ringo y a un Son en el equipo, con lo cual vamos a tener 2 personajes en la línea. Y varios. Y yo solito en la jungla. Yo, para mí, lo ideal a la hora de hacer un equipo es ser dos en la jungla y uno en la línea. Pero bueno, también depende de los héroes que tenga el equipo contrario. Vale, a ver, estoy leyendo así un poco de reojillo el chat porque cuesta, ¿eh? Esto de jugar y leer cuesta un poquito. Pero bueno, ahora al comienzo, como todavía no hay grandes batallas, pues no hay mucho problema. ¿Por qué no avisaste que el de Cock fue ayer? A ver, siempre aviso de cuándo son los streamings, chicos. O sea, no, no, no os alteréis. A ver, tú, que me están matando. ¿Qué ha pasado? Ah, que es Ardan el que me está destrozando. A ver, poción. ¡Ya! ¡Uf! Vale. ¡Corre! ¡Corre! Estúpido gato, ¡corre! ¡Ya! Sobrevivo, sobrevivo. Sobrevivo. Bueno, que decía, chicos, siempre aviso de cuándo son los directos, pero en cualquier caso, si queréis saberlo sin ninguna duda, a ver, lo mejor es que os suscribáis, que me sigáis en el canal de Twitch. O sea, os hacéis una cuenta en Twitch con un email válido y os ponéis ese email en vuestro teléfono móvil y que os mandan un email cada vez que yo empiezo a emitir en directo. Así seguro que no os perdéis ninguno. Pero luego también, si entráis de cuando en cuando al canal de Twitch, yo dejo puesto en el título, donde ahora pone Vainglory con DeAlvaro845, ahí dejo puesto cuándo va a ser el siguiente streaming. Con lo cual, pongo cuándo va a ser y el juego que va a ser. Con lo cual, no hay ninguna duda. Pero ya os digo que lo mejor es seguirme porque no descarto que algún día, en medio de la semana, imaginaos un martes o un miércoles, diga, ah, voy a hacer un directo. Entonces, no aviso ni nada, sino simplemente me pongo a emitir en directo para el que esté, pues habrá menos gente. Entonces, bueno, pues si quieres enterarte, ya sabes, lo mejor
es seguir el canal, ¿vale? Que el canal este de Twitch. Están preguntando que por qué Alimorol tiene espadita al lado. Bueno, la espadita es de moderador, ¿vale? Los moderadores, pues, son los encargados de que el chat funcione bien, que no os insultéis, que no os portéis mal, y por eso tienen espadita, ¿vale? Vale, a ver. Venga. Siempre, además, me llama la atención, siempre en los de Vainglory un montón de gente preguntando que por qué no estoy jugando a Clash of Clans. Alucinante. Bueno, en fin, no vamos a aburrir con el tema. Juega de nuevo en NA, que la semana pasada solo jugué en Europa. Bueno, todavía está por decidir dónde va a ser la siguiente partida. Es posible, o sea, suelo jugar unas tres partidas en cada directo, con lo cual la segunda va a ser en europeo, la tercera es posible que la haga en Norteamérica también, porque sí que recuerdo que hubo un streaming en el que no jugué absolutamente nada en Norteamérica. Sobre todo en los primeros streamings, además, que todavía ni siquiera tenía la cuenta. Entonces, yo creo que es algo que le debo a todos los seguidores de Estados Unidos, México y Canadá. En Canadá no creo que haya nadie. Vale, a ver, minas ya están desbloqueadas. Bueno, yo de momento estoy aquí muy pendiente del chat. Ahora al comienzo. Vale, aquí está la... Vale, tú, ya me están haciendo otra vez el lío. ¡Corre, corre, corre! Nada, de esta sí que no me salvo, pero vamos. Nada. Me han hecho la 3-14 ahí entre dos. Y además, me está yendo un pelín lagueado, claro. O sea, llevaba ya mucho tiempo sin empezar a quejarme, ¿no? De esto del lag. Siempre. Imagino que Raúl es el moderador encargado de hacer apuestas, ¿no? Es el que organiza las porras de cuántos minutos tardo en quejarme del lag. No sé, esta vez parece que no. que no han dado rápido ahí. Vale. ¿Cuándo subiré? Bueno. Seguís monotemáticos, con el tema de Clash of Clans. Vale, pues nada, voy a centrarme un poquito en jugar, que ya me han matado una vez sin yo haber hecho absolutamente nada, y otra que casi muero también, que escapé por los pelos. Muy bien. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Venga, vamos a seguir por aquí. Debería pillarme la mina. Voy a esperar un poquito a que me cargo a este tipo. Vale, por aquí viene Ringo. Genial, pues venga, vamos a por la mina. Eso es. Sí, que entre dos es siempre mucho más sencillo todo. Ahí está, vale. Perfecto, pues ya tenemos minions un poco más chetados. Se nos habían robado la zona de mina. Lo que pasa es que, claro, estoy yo aquí completamente solo en el... ¿Ves? Es que hace cosas muy raras, tío. Estoy completamente solo yo aquí en la jungla. Ay, mierda, he gastado la primera habilidad con el que no era. Vamos. Eso es. Mira, y aquí viene... ¡Hala, tú! La puñetera mina, ¿cómo me ha dejado de vida? ¿Qué ha pasado? Joder. Luego decís que no tengo lag. Pues... ¿What? ¿Y cómo sabía que estaba ahí? Alucino, tío. Alucino. Bueno. Joder, ya estaba yo ahí todo tranquilo, en plan de que iba a volver a casa y cogen y todavía y me cazan. En fin. Vale. Pues venga, vamos a seguir. Bueno, a lo tonto soy nivel 6, cosa que no está tampoco especialmente mal. Lo único, mala conexión de red, porque... Vale, voy a tratar de hacer una pequeña mejora en lo que es mi calidad de internet. Entonces, para ello, lo que haré será... A ver. Mientras mata a esos, voy a cerrar la preview de... Eso es, la preview de Twitch que consume internet. Y listo. Es que este juego chupa mucha conexión a internet, ¿eh? Si tienes mala conexión a internet, es imposible jugar. Vale, bueno, ya está el bicho aquí pegándome. Creo que aún así. Vale, ha venido Ardan. Es nuestro. Ah, no, se lo han llevado ellos encima y todavía yo muero. Bueno, ya ves. Menuda parida, menuda tontería acabamos de hacer. Bueno, a ver, viendo cómo son nivel 4, 7 y 7. Yo soy 6 y mi equipo es 5 y 5. Vale, o sea, vamos bastante por detrás de ellos. Vale, pues. ¿Qué le pasa a esto, tío? O sea, ¿por qué me torturas así, juego? Vale, pues nada, vamos a olvidarnos de la mina de oro. Ha sido quizá un poco precipitado. A ver, algunas cosillas que...
Álvaro, te estás lagueando. Vamos a mirar si me estoy lagueando o no me estoy lagueando. En teoría, ¿no? En teoría va bien. En teoría, a mí me funciona todo a la perfección. Bueno, tú, por aquí parece que necesitan un poquito de ayuda. Así que vamos a echar un cable. Lo que no sé si voy a llegar a tiempo. Vamos, esperad la habilidad, hombre. Qué desesperación. Vale, a este le cazo aquí. Pero ¿por qué se me ha lagueado? O sea, me da unos tirones, tío, que no es ni medio normal. Me estoy crispando muchísimo. Me estoy crispando muchísimo. A ver. Nunca jugué en Sudamérica. Bueno, calma, 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 que todavía no está decidido dónde va a ser la segunda partida. O sea, la tercera, perdón. La segunda va a ser en Europa. Eso ya sí que lo tengo claro. Más que nada porque tengo ya el otro iPad preparado. Pero la tercera, pues puedo cambiar también a Sudamérica. Siempre, a ver, no, no, o sea, lo que no puedo es multiplicarme. O sea, si el sistema fuera más sencillo y hubiera solo un servidor mundial, pues sería mucho más cómodo para mí. Pero claro, te da la mala suerte de que al hablar español encima, pues tienes que estar en todos los servidores prácticamente. Menos el de Asia, tienes que estar en todos. Vale. A ver. Esto, vamos a. Me he maximizado al máximo la segunda de momento. La primera. Luego la que me voy a poner al máximo también va a ser la primera. La última de Koska va a ser la que no voy a mejorar al máximo. Bueno, voy a venir aquí a defender un poco la torre. Voy a venir aquí a defender un poquito la torre. Que están acercándose peligrosamente los tributillos a esta zona. Y así espero a mis aliados. ¿No ibas a jugar cada día en un server? Sí, la verdad es que sí, no me acuerdo ya ni de lo que digo. Pero lo suyo sería, yo creo que de ahora en adelante empezaré. Hombre, ahora es que lo que pasa es que llevo 2 fines de semana sin subir, entonces por eso. De ahí que luego no me acuerde de las cosas, pero. Yo creo que lo ideal de ahora en adelante sería ser capaces. Buah, menudo machaque que nos han hecho. Nos han hecho una is aquí de mala manera. Lo que pasa es que nos sacan varios niveles. Nos sacan varios niveles, ¿no? Son 9, 9, 9, 7 y nosotros somos 7, 7, 8. Vale. Sí, la verdad es que es una tontería. Teniendo nivel más bajo es una tontería buscar enfrentamiento directo. Pero bueno. A ver, vamos a comprar. Vamos a ponerle. Vamos a chetarnos un poquito al Koska. Y a ver, me da para. No. De comprar un poco de unas botas, un poco de vida. Que a todo esto todavía no tengo botas, pero bueno. Vale, voy a esperar aquí un poquito y a ver si puedo ayudar a mis compis defendiendo aquí cerca de la torreta. Vale, aquí ya. Joder, me han hecho una emboscada. Lo que sí es que creo que me voy a poder salvar. Sí, pero estoy tremendamente tocado como para poder plantar cara. Más con este personaje que me tengo que acercar mucho. Y más con cómo me está funcionando el juego. A ver, botas. Y lo próximo que voy a hacer, me voy a pillar un poquito de vida. ¿Vale? Me pillaré un poquito de vida para aguantar un poco más. No por otra cosa. Twitch, Twitch, Twitch. Sí, Twitch, la aplicación de Twitch está ya para Android, ¿eh? No, no es, eso no es problema. Vale, lo que tengo es ahora. O sea, no quiero meterme en ningún. Vale, mierda. Este me ha cazado. Vale. Vaya, vaya, vaya limpia nos están haciendo, macho. Vale, esto por este lado, ya pociones ya no tiene mucho sentido. ¿Qué se están construyendo? O sea, se están haciendo unos personajes que son. A ver, cristal. Un show de cristal. Y luego Ardan, bueno, pues sí, le ha metido vida y esto. Lo que pasa es que, claro, cada vez que nos enfrentamos a ellos nos meten en un ace. O sea. Y más en este, que no sé cómo se las han arreglado para. Yo no tengo Ardan en este servidor. A ver. Ah,
Yo la verdad es que no hay ninguna prisa por salir, sino que casi es mejor esperarles por aquí y que sean ellos los que vayan entrando. Porque simplemente lo único que van a hacer es quedarse fuera y emboscarnos. Entonces para eso nos quedamos nosotros por aquí. Vale, el son enemigo está por la mina central, así que bueno, pues nada, voy a ganar un poco de oro. No, 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 la mina no, la mina no, la mina no. La mina no. Sobre todo porque estando en minoría y o sea, en desventaja ahora mismo por niveles y teniendo y estando los tres juntos, es mejor que los tributos sean fuertes y que robemos bien de oro. Con lo cual, no veo ninguna necesidad de ir a por la mina abajo. Vale, yo. Vale, por aquí vienen los otros, o sea que. Nada, pues que esperen. Vale, os lo paro. Y yo quiero irme. Joder. Pensé que se desharía el muro antes. Vale, bueno, creo que he conseguido matar a alguien, por lo menos. Cosa que no está nada mal para lo que estamos haciendo en esta partida. 4-16. Pues chaval, es que. Menuda paliza. Pero bueno, 3-7. 3-7. Bueno. Mientras seamos capaces de medio retenerles por aquí. De momento todavía no hay Kraken. Estamos a 15 segundos de que haya Kraken. Ahí sí que ya lo vamos a pasar mal. Porque probablemente con un Kraken no duremos mucho. A ver, el Adagio está por aquí cerca. Pues es que el que más problemas está creando es Ardan. El que más problemas está creándonos es Ardan. Corre, 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 corre. ¡No! Tío, o sea, es que es inmortal. Ah, si es que ni siquiera tenemos torreta todavía. Joder, macho, estoy en babia. Estoy en babia. ¿Por qué salen puntos rojos en los personajes? ¿Cuándo salen puntos rojos en los personajes? ¿Será sangre? No sé muy bien a qué te refieres. Bueno, el so enemigo se ha ido. Ha escapado que no se lo cree ni él. El puñetero Ardan. Que pasa es que es imposible, tío. No puedo con Ardan. O sea, tiene muchísima vida. ¿A qué vamos a ir a por el Kraken? O sea. No tenemos ningún Taka en el equipo. Si tuviéramos un Taka por lo menos. Vale, no, no están en el Kraken, no están en el Kraken, con lo cual. Yo, sinceramente, pasaría un poquito del tema, de momento, por lo menos. No estaban lejos, nos da tiempo a venir aquí, por ejemplo, y quitarnos a este de en medio. Y, a ver. Vale. Cuidado que. Joder, tú, mira la que hay liada aquí. De tributillos. Vale, ¿ves? Bien. Si es que vienen ellos detrás. ¡Ah! Nos ha cazado. Nos ha cazado, pero bien. Vale, yo voy a usar las botas para. Para llegar a mi base. Joder, si es que no duro nada, tío. No duro nada. No duro nada, vale. No, de momento no tengo tampoco oro. Si hemos hecho una partida que. Uno liquidado. Nos queda alguna torreta viva, por cierto. Así, nos quedan las dos con un hilito de vida, pero nos quedan.
Nos quedan las dos. Vale. Bueno, ahora ellos están un poquito más tocados. Yo lo que estaba preguntándome es si... Bueno, no, no nos da tiempo a ir a por el Kraken igualmente. Digo, porque si ellos se han retirado a reponerse, igual podíamos ir a intentar el Kraken, pero yo creo que es demasiado... Sería demasiado agresivo. Bueno, pues nada, voy a pillarme esto, a ver si con esto por lo menos vivo un poco más antes de que... Antes de que me liquiden, y así además tengo el block, que yo creo que no me vendrá mal. Y a ver. Y ahí está el puñetero Ardan. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Bueno, aquí yo creo que ya perdemos la partida. Perdemos la partida irremediablemente. ¡Ah, qué lamentable, tío! 9 veces he muerto, o sea... Pff. En fin, en fin. ¿Qué ganas tengo de cambiar de iPad, eh? Yo en este iPad siempre me va súper lento el juego. No sé muy bien por qué, pero es así. Chuchu. Lag, lag, lag. El lag que hay yo creo que es el del propio juego, ¿eh? No creo que sea... Álvaro, tengo una pregunta. ¿Qué elo eres en Vainglory? Igual, ya sé cómo... Tienes que configurar tu router para darle prioridad a la configuración de Vainglory. La verdad es que... Sí, pero el problema de darle prioridad a comunicación de Vainglory es, por ejemplo, que ahora necesito prioridad para emitir en Twitch. Porque si no, lo veréis fatal. Con lo cual, toda la banda ancha se está yendo en la emisión del directo. Así que... es complicado hacerlo de este modo. Bueno, vale, esto ya... Os dejo los detalles de esto y entonces ahora lo que voy a hacer va a ser, como siempre, repartimos un poquito de ice. Así que, bueno, pues todos aquellos que tengáis, todos aquellos que queráis ice, simplemente tenéis que poner vuestro usuario del juego con mayúsculas y minúsculas, todo bien puesto, y el servidor en el que jugáis. Ponedlo aquí en Twitch y elijo uno al azar, ¿vale? Entonces aquí le damos a terminar. Y mientras tanto, mientras vais poniendo todo esto de Twitch, aprovecho para ver un poco de Coca-Cola. Y para cambiar de dispositivo y poder cambiar de servidor. Así que venga, vamos a darle un poquito. A ver, esto que se venga. Esto tiene que estar así. Vale, a ver. Ya, no, ya ni sé dónde tengo Vainglory, ¿sabes? O sea. Vale, aquí. Listo. Vale, vamos a seleccionar ganador de Ice. Vale, a ver, ganador de Ice. Chuchu. Vamos a escoger un color aleatorio. Por ejemplo, rojo. Vale, pues desde aquí, desde donde lo he parado esto aleatoriamente, el próximo rojo, aquí lo tenemos. Vale. El ganador de 1000 de Ice es Daigo Sorrey de Norteamérica. Vale. Escribo el nombre, ese es el ganador, y me lo voy a copiar, por cierto, que no. No me ha abierto nada. Pero no me cuesta tampoco nada. Vale, vamos a... Bueno, aquí ya va a pasar lo de siempre, ¿no? Si... Que os ponéis todos a hablar y no puedo crear el grupo. Eso tampoco he investigado muy bien cómo quitarlo, porque en teoría ya lo habían corregido con la última actualización. Y sin embargo, será desactivando las notificaciones en ajustes, puede ser. Es que os ponéis muy nerviosos. A ver. Estoy aceptando a los pocos, a las peticiones de amistad que tengo, aunque ayer ya las acepté todas. ¿Vale? Entonces, voy a crear un grupo. Y voy a invitar. Vale, pues voy invitando de los de abajo, porque de otra forma me resulta completamente imposible con tanta gente hablándome a la vez.
Lo siento, pero no puedo elegir. Está todo el mundo hablándome a la vez, con lo cual no sirve de nada. Sobre todo en este servidor que tengo tantísima gente, no sirve de nada. De manera que en cuanto se vaya uniendo la gente. Vale, falta Mario GF8. Pues ese es el otro con el que jugamos. Y listo. Ay, que muero. A ver, ¿dónde está el chat de Twitch? Que se me cierran las ventanas. Vale. Mario no contesta, así que lo eliminamos y me toca invitar a una persona más. Da igual, o sea, por mucho que habléis, es imposible que os pueda tener en cuenta. ¿He invitado a alguien? No. Jolín, qué complicado es esto. A ver, solicitudes. Vamos a aceptar a gente. Vale, y vamos a ahora a darle. A ver, creo que el truco era, te venías aquí. Aquí era posible cerrar todo. Vale, ahora lo malo es que también me llegan las peticiones del grupo, pero venga, date prisa. No sé a quién he invitado. Jego es el que he invitado. A ver si entra y si no, pues busco otro. Bueno, Jego, de hecho, lo estoy leyendo ahora mismo aquí en el chat de Twitch. Álvaro, soy Jego, invítame. O sea, esto ya es casualidad pura, pero en teoría sí que está conectado. Debería estar atento. Vale, de momento voy a venirme aquí de nuevo. ¿Qué personaje utilizaré? A ver, ¿cuál me apetece? ¿Cuál me apetece? Creo que voy a usar a Catherine. Sí, Catherine. Me apetece Catherine. Jego se ha unido. Venga, pues ya estamos. Listos. Pues vamos a empezar. Catherine mío. No me deja confirmar ahora. Vale, que ya se me estaba poniendo tonto. Vaiserglio. Dice que cuando empezamos guerra en tarde de clans. No voy a poder tener. O sea, el clan no es convocación de permanencia. Con lo cual, en cuanto entre con la aldea pequeña, yo me saldré. O sea, que sí que no es probable que no ataque en la guerra. Porque no tengo tiempo. De hecho, la tengo que mover para hacer el siguiente vídeo de guerras con garra de la semana que viene. Que esta semana no he hecho. Así que. No, en principio no contéis conmigo para la guerra. A ver. ¿A qué hora Clash of Clans? Bla, bla, bla. Fixon, todos escribiéndolo por el juego. Vale. A ver si sale ya Vainglory para Android. Sí, en principio. Bueno, no sé. O sea, dijeron que sus servidores eran compatibles con Android, pero vamos, de ahí a que estén trabajando en ello, pues la verdad es que no lo sé. Yo imagino que eso, al comienzo siempre todas las empresas se focalizan en iOS y luego ya cuando dan el salto a Android es como cuando ya están muy asentados. Entonces, todavía tardará un poco. O sea, pensad que este juego salió en diciembre, a primeros de diciembre, un poquito antes, finales de noviembre, primeros de diciembre. Estamos en febrero, o sea, que es que no ha pasado nada, lleva 2 meses este juego. Entonces, bueno, hay que darles tiempo, ¿vale? Que parece... Vale, iba a banear a uno y ya veo que los moderadores se han dado más prisa que yo. Vale, vamos al lío. Catherine. ¿Qué vamos a hacer con Catherine? Bueno, de momento me voy a pillar una batería y. Bueno, me tenía que haber comprado un contract, fíjate lo que te digo. Bueno, pues luego me lo pillo. Luego voy a la tienda de en medio de la partida y me lo pillo. Vale, Catherine es el personaje que se puede usar tanto en la línea como en jungla, ¿vale? O sea, esto ya es según vuestras preferencias a la hora de jugar, que podéis decantaros por un tipo de juego o por otro, ¿vale? Yo, pues bueno, en la medida en la que sea necesario que vaya a la línea, pues subiré arriba y. Bueno, claro, ¿dónde voy a subir si no es arriba? No, en la medida en la que sea necesario, pues iré a la línea, pero si no, me quedo aquí con Krul en la jungla tan ricamente. Vale, él se viene por aquí. De momento, en la línea tenemos un Petal y un Petal suyo contra un Sho nuestro, o sea que la cosa no va mal. Vale. Voy a cargarme los bichitos estos.
Y ahora. A ver. Hombre, solo contra Petal, en teoría, tiene las de ganar contra los Petal, pero bueno. Subirá igualmente a la jungla, o sea, a la línea de cuando en cuando. Sobre todo para no entorpecer el desarrollo de Krul. Krul es típico personaje que al comienzo no sirve prácticamente para nada. Y luego después es más útil. Vale, a ver, que esto se me está. Hay un Yul. Corre. Vale, ahí está aturdido en la torreta. Uf. Uf. Me encantan personajes como este vamos, como Catherine. En fin, los personajes que tienen la posibilidad de aturdir a sus enemigos. Porque cuando te aturden bajo una torreta es lo peor. Porque no cuentas con ellos. Dices, va, pues entro un momentito y salgo de la torreta. Y claro, que te aturdan justo debajo, pues la verdad es que es algo que no entra dentro de tus planes. Vale, nos hemos cargado al Taka que había por aquí. Estaba intentando quitarnos nuestro bicho. A la hora de farmear en la jungla es muy importante intentar. Vamos, muy importante, no es fundamental, ¿no? Pero que es una estrategia a seguir y a considerar el tratar de robarles al contrario, tratar de robarles sus tributillos. Vamos, sus criaturas de la jungla, porque si ellos no tienen criaturas de la jungla, ellos no farmean y no suben de nivel. Entonces, si no suben de nivel, al final el que sale beneficiado eres tú. Vale, vale, fíjate, aquí está Yul. Bueno, la están machacando entre todos los tributillos que hay por aquí. La están machacando entre todos. ¡Oh, ha venido el Taka! Sí, la verdad es que estaba. Y aquí me aturde y me tienen. Vale, estaba tentando un poco a la suerte haciendo tanto el canelo por ahí. Por ahí, pero bueno. Vale, vamos a acabar de completar el robavida y luego ya nos ponemos a meterle vida a saco a. Bueno, vida. Un poquito de vida a nuestra Catherine. Y para hacerla un personaje un poquito más potentillo. Vale, extracción ha comenzado. Lo que sigo teniendo. Unas botillas también no me vendrían mal. Sobre todo si me voy a poner en la jungla. Están preguntando por ahí el servidor en el que estoy. Estoy en Europa, ¿eh? ¿Vale? Este juego es como League of Legends. Bueno, en teoría es un MOBA, o sea, es del mismo estilo que League of Legends. Pero para tablet. Y la verdad es que está bastante. Es bastante curioso, ¿eh? Lo bien conseguido que está. A ver. Me estáis troleando mazo con los comentarios. Porque yo que los tengo que mirar así de reojo. De repente veo, Álvaro, ¿para cuándo? Streaming de Clash of Clans en servidor de Australia. Y claro, yo lo leo, ¿sabes? Me cuesta el mismo esfuerzo leer eso. Que una cosa que sea seria. La primera habilidad de Catherine para escapar. Sí, la puedo utilizar, pero no la tenía disponible en ese momento. Pero sí, efectivamente, la primera habilidad de Catherine no necesariamente tienes que atacar a. No necesariamente tienes que atacar a un objetivo enemigo, sino que la puedes utilizar también contra el vacío para huir, simplemente. Bueno, voy a dejar a Krul que se haga con la. Que él solo se haga con la. Con la mina. Ah, pues no. Bueno, nos están pidiendo. Solo desde la línea que nos hagamos con la mina. Lo que no sé es dónde están. Mira, aquí está, aquí está, aquí está. Vale. No creo que vengan ahora a molestarnos porque Jul sobre todo se ha ido calentita. Así que, vale, pues bien. Trabajo en equipo. Joder, qué pesadilla con las minas. ¿No ves que es mejor para ti? Que los minions sean. Que los minions sean más fuertes porque así te dan más oro. Vale, vamos a venir. Voy a cargarme a este. Y luego vamos a por la mina. No hay prisa. ¿Cuánto oro tengo? No mucho, ¿no? Voy a subir, yo creo que en breves a la línea. Vale. Pues venga, todo esto controlado. Álvaro, mándame un saludo, por favor. Pues un saludo para Warrior.
5-7-6. Y venga, vamos a seguir por aquí. Vale, Cruz se va para ese lado. Yo me vendré por aquí. Voy a ir ahora a cubrir un poquito que Sho se ha ido a reponerse. Pues yo mientras tanto vengo y le cubro un poquito. Lo que sería el trabajo en equipo. Y venga, a ver. A ver cuándo se me libera la segunda. Vale, el Taka yo creo que palma aquí, ¿no? No, bueno, pues se ha salvado de milagro. Se ha salvado de milagro. Bueno, vamos a dejar ahí a Sho que se apañe. ¿Qué hay aquí? Una cebolla de estas de Petal. Cebollino de esos de. Bueno, cebollino, la planta esa que cura. Vale, pues venga, vamos a comprarnos armamento potente. Y mientras tanto, Alicia, ¿cuál es tu cuenta de Sudamérica? Álvaro, ¿streameas desde el portátil con reflector? No, estoy utilizando la capturadora. Capturadora al gato estoy utilizando para el streaming. Vale. Fuera. Taka destruido. Sal de la torre, sal de la torre. No, pues me han puesto fino en un momento. Uy. Vale. ¡Oh, no, no, no! ¡Corre! ¡Corre! Vale. Jul aquí se ha aventurado demasiado y yo, hombre, para hacer combate directo, la verdad es que no estoy ahora mismo muy bien. Voy a venir a curarme con este. Vale, ya sabéis, en la jungla, para el que no lo sepa, hay los campamentos, estos donde aparecen estas criaturas. A veces aparecen dos y otras. Hay unos en los que aparecen dos y otros en los que aparece uno solo, ¿no? En los que aparece uno. Son unas criaturas que cuando las matas te curan, ¿vale? Te curas un poquito, ¿vale? Fijaos que yo tengo ahí encima ahora mismo de la armadura una poción que se está gastando. Esa poción me la ha dado el que acabo de matar. Ahora cuando mate a este, fijaos que se va a abrir otra poción de esas y me va a curar. Esperad, ahí, ¿veis que tengo una pocioncilla? Bueno, pues eso es que me estoy curando gracias a que he matado a ese tío. Con lo cual, yo muchas veces utilizo a estos bichos de la jungla precisamente para eso, ¿vale? Los uso para curarme. No, pues veo que estoy mal de vida, pues voy a por ellos y me curo y aprovecho también y gano un poco de oro y subo de nivel. Vale, bueno, pues me he curado lo que he podido. Tampoco es que sea muchísimo. Entonces, lo que vamos a hacer para curarnos más va a ser venir aquí. Me voy a comprar esto. Vale, botas, me parece bien. Y un poquito de vida, también me parece bien. Y venga, vámonos. Vámonos a seguir. Bueno, yo creo que lo veo un poco precipitado ir ahora a por eso, teniendo en cuenta que nuestro Sho está ahora mismo ahí cadáver. Por cierto, ¿sabéis que se puede hacer zoom, no? O sea, hay gente que no lo sabe. Se puede hacer zoom sobre tu personaje. Vale, para que lo sepáis. A ver, que me estoy despistando haciendo el canelo. Bueno, aquí están todos los tributillos. Vale. Bueno, o sea, se han escapado por los pelos. Y Taka estaba por aquí escondido. Vale, ahora sí que podemos ir a por la. Ahora sí que podemos ir a por la mina esta central. ¿Vale? En el momento que vea que se acerque alguno por aquí detrás, lo aturdo, que tengo la primera todavía disponible. Y además todavía está Sho por ahí también vigilando. Así que no deberíamos tener ningún problema. Vale, perfecto. Pues nada, comprad, hijos míos, comprad. Álvaro, mándame un saludo. Álvaro, soy Sub. Vale, vamos a seguir. Cuidado, 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 cuidado. Yo me, yo me, yo me, yo.
te liquidan, que te liquidan. Vale. Vale, está. Ah, no tengo disponible la última. Lo caza. Qué bien. Qué bien, buenísima. Buenísima, vale. Y ahora vamos a por este de aquí. Por el pétal. Bueno, se va también. Se va también con lo justo de vida. Para que no nos moleste durante... Bueno, sí, todavía tiene por aquí... A ver... ¡Corre! ¡Ah! Me ha matado Taka, ¿no? Aunque yo creo que la torre me habría matado también. O sea, ha sido un poco una... Un poco kamikaze lo que acabo de hacer. Vale, vamos a pillarnos el crucible. Vamos a pillarnos botas, que eso ya, para eso ya sí que no me va a dar. Me voy a pillar un par de pocioncillas, diréis, ¿para qué? Bueno, por la energía, más que otra cosa, ¿vale? Ya sabes, la poción no solo da vida, sino que también os sube el maná, la energía. Entonces, bueno, pues en qué momento de la partida puede serte útil. Así que cuando, a medida que vas avanzando más y necesitas más energía, tienes más vida, con lo cual necesitas más vida para recuperarte, etcétera, pues ya es menos útil, ¿no? Pero bueno, así siempre me gusta llevar alguna, sobre todo mientras no tenga todo esto completamente lleno. Vale, venga, vamos a seguir. Están preguntando por ahí que qué opinamos del pétal de arma. Pétal se puede construir de cristal y de arma. Yo prefiero el pétal de arma, ¿vale? Por la sencilla razón de que el pétal de cristal, el cristal en pétal, lo único a lo que afecta sería la última habilidad. Que sí que, hombre, pues si tienes un pétal de cristal, la última habilidad, como que haces a alguien, lo revientas directamente. Pero yo no me construiría pétals de cristal a no ser que juegues y de una forma muy compenetrada con héroes como Catherine, como Ardan, héroes que te vayan a aturdir o que te vayan a encerrar a los enemigos, para que tú puedas utilizar tu última habilidad sin problema, ¿no? Si no ese es el caso, pues claro, corres el riesgo de que utilices la última habilidad, que el otro salga corriendo y que a lo mejor no le atines. Entonces, bueno, pues para ello es mejor, por ello es mejor construirse el pétal que sea de... Joder, la última de Yul es potente, 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 ¿eh? Su última habilidad. Vale, voy a quedarme por aquí con los tributillos. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Bueno, yo aquí estoy bien, aquí soy feliz. Bueno. La última de Catherine, la de silenciar, viene muy bien para los Taka, porque no pueden utilizar su habilidad. Fíjate que está por ahí, sigue por ahí dando vueltas, está bastante tocado el Taka enemigo. Vale. No, es que no tenemos, nos hemos venido muy arriba y nos hemos quedado sin tributillos. Vale, tenemos Kraken, pero yo la verdad es que creo que no lo vamos a necesitar mucho, porque esta torreta va a caer ahora mismo y casi que yo seguiría por donde estamos yendo, porque no tenemos ahora mismo oposición de momento, ahora ya saldrán los otros, ahí, aquí está Taka. Vale, ahí está Yul también, no tenemos tributos, o sea que les esperamos por aquí. Bueno, de momento... Tenemos... ¡Oh! Me he zampado la última de Petal. Y me ha dolido. No tengo... Venga, fuera. 20 segundos y tengo ya la última. 14 segundos y tengo ya la última. Bueno, yo creo que estamos bastante, bastante tocados, ¿eh? Tanto el So como yo. Pero bueno, yo creo que... Aún así, creo que puedo intentar luchar un poco, ¿vale? He matado a este para curarme un poco. Bueno, ya me están diciendo que no quiere jugársela tanto como yo.
Pero fíjate, si ya, ya estoy genial de vida. Vale, no estoy tan bien con... ¡Oh! Mira aquí me ha pillado por hacer tanto el idiota. Bueno, venga, va. Ahora ya sí que me voy a me voy a curar. Ay, vale. A ver, ¿qué me estaba comprando? Botas, ¿no? Pues venga, vamos a comprarnos las botitas. Y a ver, nos hacemos un cacerín de cristal. Buah, eso puede estar muy bien. Venga, va. Compro la idea. Vamos a hacernos un cacerín de cristal. Estoy gastando todo para llegar, porque esto es lo malo, cuando te matan o vuelves, que por eso no quería volver, te tienes luego que recorrer todo el mapa hasta que llegas otra vez a donde estabas. Entonces eso no mola, eso no mola. Mira, 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 está por ahí. Vale, este liquidado. Qué mal utilizada es mi última habilidad. Bueno, pues la de Krul ya ni te digo. Ay, cómo nos estamos liando un montón. Vale. Bueno, lo que sí es... Me estoy coronando como el rey de las asistencias, ¿eh? Llevo ya 9 asistencias. Vale. Esta torreta está ya a puntito, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Nah, no llego por él, o sea que me retiro un poquito. Vale, aquí está el... Me preocupa el Taka, porque Taka, como se pone la... como utiliza su última habilidad de repente, pues no lo ves venir y te la lía. ¿Ves lo que le ha pasado a este? Vamos, que lo cazo fuera. ¡Ya! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! Mira, mira, mira cómo ha sobrevivido ahí de mala manera. Bueno, están aquí aguantándonos. Lo que pasa es que yo cada vez tengo menos vida, ¿sabes? Bueno, yo aquí caigo, sí. Bueno, Petal ha usado su última. Lo que sí que tenemos es a Georgie KL, que está aquí con el show, está enorme. Fíjate, ha matado a 9 personas. Vale, bueno, pues esto no va mal. Ahora soy yo el único pringado que está muerto. Bueno, pues nada, de momento a seguir esperando a que pueda tener Shatterglass. 950 necesito, o sea, estoy a punto de conseguir el Shatterglass. A ver. Soy el único que al ver algo en directo se distrae más con los comentarios que con el vídeo. Hombre, hasta yo me estoy distrayendo más con los comentarios que con el juego. O sea, no quiero ni imaginarme a vosotros. Bueno, venga, vamos a tope. Fíjate, tanto él como yo estamos utilizando nuestras habilidades para llegar cuanto antes al otro lado. Bueno, yo creo que ya por aquí nos encontraremos dentro de nada, aquí a toda la hornada de tributos. Por nada de tributo. Eso ha sido muy de los Juegos del Hambre, ¿eh? Ahora que estoy pensando. Vale. A ver. ¿Se habrá escondido alguien por aquí? Bueno, de momento esto... ¿Dónde está Krul? Vale. O sea, están retrocediendo y somos solo dos, quizá. Deberíamos relajarnos un poco. Uf, me he zampado la última. Qué mal. No quería usar ahí mi última habilidad. Bueno, en fin. Vale. Hemos conseguido matar a varios, lo cual nos da un poquito de tregua. Vale, vamos a cargarnos esta torreta. Corre, 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 sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Jolín, me ha puesto fino la. Me ha puesto fino la torreta. Vale, me voy a mantener en una posición un poquito más. En una zona un poco más prudente. No, Krul. Krul cae. Vale. Y cuidado con So. También ha caído. Bueno, pues yo con.
Con la cantidad de vida que tengo, yo creo que lo mejor es que me reúna con mis compis. Bueno, Taka sale a mi búsqueda. Todos salen a mi búsqueda. Pero lo que no saben es que les acabo de hacer un quiebro impresionante. Vale, me voy a pillar el Shatterglass. ¿Y qué me recomiendan? Armadura. A ver, ¿qué se están haciendo ellos? Ellos todo cristal, con lo cual, más que armadura, lo que necesito es escudo. Si acaso, ¿vale? Porque tampoco es que vea que estoy teniendo mucho problema, pero bueno. Vale, pues nos vamos a pillar eso y yo creo que ya está, con esto vale. Venga, vamos a seguir. ¿Irán a por el Kraken? ¿Irán a por el Kraken? Hombre, tenemos muchas torretas, pero no creo que se atrevan, ¿no? Bueno, en cualquier caso voy a ir a echar un vistazo. Voy a ir a echar un vistazo. Kraken liberado. Joder, pues sí. Sí que les ha dado tiempo. Pues pensé que iban a necesitar más. ¿Sabéis? La vida del Kraken depende de la cantidad de... Depende de la cantidad de oro robada en la partida. Vale, espera, no, no debemos precipitarnos ahora. Que ahora lo peor posible sería perder a un... Perder uno de nuestros héroes. Vale, y vamos a centrarnos en lo que es lo importante, que es... Vale. Venga, este fuera. Yo me estoy viniendo aquí con Petal, no por nada, sino porque yo soy completamente inútil. Vamos, completamente inútil. Que yo no hago casi daño, o sea que bueno, por eso digo, va, pues aparto así un poco a Petal y así no está dando por saco con sus cebollas. Vale, venga, vamos a venir por acá. Venga, vale, bueno, pues no, casi podía haber seguido con el Petal. Vale, eso es que bien ralentizado. Ahora lo aturdo. Y yo creo que este cae, pero vamos. A la de ya. Perfecto. ¡Ah! Había utilizado la última, han llegado a explotar algunos de las suyas. Vale, voy a quedarme por aquí, voy a matar todo esto. Y ahora bajo a la tienda. Ahora bajo a la tienda a comprar. Y yo creo que con este Ace, yo creo que ya podemos darles el asalto final, ¿no? Porque no les queda gran cosa. Yo lo que voy a hacer va a ser esto. Lo voy a vender y que no quiero que me recomiendes tus historias. Vale, pues me pillaré un poquito de cristal. Y listo. Venga, vamos rápido. Vamos rápido. Que no quiero perderme la fiesta, no quiero perderme la fiesta. Tu, 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 tu. Ay, ¿qué le pasa al chat? Vale, fuera. Y ya solo queda esto. Están todos muertos, ¿no? Vale, genial. Pues se acabó. Sans se acabó. 14 asistencias. Caramba. Pobre Petal. Lo estábamos violetando ahí en la esquina. Vale. Joder, macho, nuestro show. Fijaos lo que ha robado, ¿eh? O sea, yo he robado bastante. He robado 8.000 y hay 14.000. Pero claro, es que ha matado a 14 tíos, ¿eh? Parece que no. O sea, mis asistencias las ha matado él. Vale, pues. Bueno, pues os dejo los detalles por si queréis ir viendo la construcción que utiliza cada uno. Y yo ahora pues lo que hago es, como siempre, me ponéis vuestro nombre de usuario y el servidor en el que jugáis y sorteamos 1.000 de Ice para pues un aleatorio de los que salga. Así que ya sabéis, ir tecleando y mientras tanto aprovecho para cambiar de servidor, ¿vale? Me voy a ir a servidor de... Me voy a ir a servidor de Sudamérica. Vale, esto se viene por aquí, esto ya se supone que está acabando. En este iPad me funciona mucho mejor que en el... Que en el otro. Vamos, pero vamos, con diferencia. Vale. Entonces, vale, pues para cambiar de servidor lo que haré será quitaré esto. Vale, ahora no os pongáis nerviosos. Salgo y hago el cambio. Desconecto pues, la contraseña y demás. Vale. A ver si me acuerdo de la contraseña, tú, que... Esta cuenta sí que hace muchísimo que no entro. Vale, creo que la contraseña está bien. Vale, perfecto. Perfecto.
Me he vuelto ya a enchufar, o sea que ya deberíais estar a punto de verlo. Sí, vale. Voy a aceptar amigos, todos los que me habéis invitado. En servidor de Sudamérica, mi usuario es de Álvaro845, ¿vale? Este es mi usuario en Sudamérica, en servidor de Sudamérica, con lo cual, bueno, pues todo el que esté en esa región del mundo y quiera agregarme, pues adelante. A ver, esto, voy a sacar todo lo que. Te digo, sacar, voy a agregar a todo el mundo. Y a ver, venga, vamos a hacer el sorteillo. Vamos a hacer el sorteo de Ice. Todavía hay más solicitudes. Hay muchísimas solicitudes. En cuanto acabe con las solicitudes, hacemos el sorteo. En cuanto hagamos el sorteo, formo el equipo y atacamos, ¿vale? Con esto es. O sea, basta que no juegue durante unas semanas con algo y me encuentro con muchísimas peticiones. Aunque en la que más siempre es en el servidor europeo. Servidor europeo y Norteamérica, yo creo que es donde más peticiones recibo. Vale, pues esto ya está entonces. Ya he aceptado a todo el mundo. Vale, pues dicho esto, vamos con el sorteo. Digamos color. ¿Qué color elegir? Bueno, me gusta el color verde, así que vamos a hacer el verde. A ver, que suba bien arriba. Vale, el verde que es verde más fosforito. Vale, entonces, pues desde aquí, el próximo que haya de ese color, a ver. Estas son mis formas yo que tengo para. Son mis formas para encontrar ganador. Ya tengo un ganador. Va a ser. A ver, que lo ponga el mensaje. Vale, pues el ganador es Marquito. Vale, me lo ha escrito con dos sís. Por cierto, los ganadores no lo he dicho en este streaming, pero en teoría, si me lo habéis puesto bien, os lo van a agregar. Pero si hubiera algún problema, sí que os pido que me escribáis un email. ¿Vale? Contacto arroba de alvaro845.com y me decís, oye, soy fulanito de tal servidor, uno de los ganadores del sorteo de Ice. ¿Vale? Por si acaso, por si tengo que yo que contactar con vosotros, porque hay un error, porque no se encuentran, etcétera. Bueno, pues sí que está bien que me escribáis un correo electrónico. ¿Vale? Contacto arroba de alvaro845.com. ¿Vale? Vamos a jugar. A ver. Que está todo el mundo aquí hablándome. Y ya sabéis que no me sirve de mucho por aquí. Venga. Vale. Soelectro. Dice que está viendo en Twitch. Pues venga. A ver, yo en la medida de lo posible trato de invitar a gente que sé que está viendo el directo, pero claro, es que llega un momento que es completamente imposible. Vale, bueno, pues ya estamos listos, ¿no? Pues venga, partida privada y vamos al lío. Joder, ¿qué calor hace? Vale, aquí no tengo todos los héroes, la verdad es que no tengo ni pensado con qué quién pillarme. Juega con Taka o Glaive. Me está diciendo por aquí. Taka puede ser guay. Jugar con Taka. Pues es que hace tanto que no juego con Taka. Hace tanto que no juego con Taka. A ver, que se han pillado. Bueno, Glaive ya se lo han pillado, o sea que. Petal, que Petal imagino que irá por la línea. ¿Tengo Ardan? ¿Me pido Ardan? Taka. Petal. Petal no puede ser. No puede ser ni Petal ni Glaive ahora mismo. Taka, Krul, Taka. Vale, bueno, pues parece que queréis verme manquear con Taka. Así que, sea. ¿Qué hacemos? ¿Taka de cristal o Taka de arma? Ahí es la gran cuestión. Voy a hacerme Taka de cristal. Voy a hacerme Taka de cristal para ser un poco más letal con las habilidades que haga. Ahora ya está, la gente ahora cambia de idea, ¿no? Ahora dice, no, haberte pedido a Ardan. Bueno, me da mala suerte, es lo que me digáis vosotros, es lo que elijo yo. Joel está diciendo que el servidor de Norteamérica ya ha jugado en el servidor de Norteamérica, ¿vale? Ardan, Ardan, joder. Scarf, podía haber jugado por Scarf también. Vale. Venga, sigamos. A ver si carga esto. Por cierto, se oye bien y todo, ¿no? O sea, nadie me ha vuelto a decir nada, con lo cual entiendo que está yendo todo de maravilla. A ver, Taka. Joder, hace que no juego yo con. Ah, mira, me está recomendando. La construcción que recomiendan es de arma. O hacemos la recomendada directamente. ¿Qué decís? Venga, va, vamos a hacer la recomendada. Vamos a hacer la recomendada.
Estrictamente lo que me recomienden es lo que me compro. Bueno, salvo al final ya un poco cuando, según cómo vaya viendo cómo va desarrollándose la partida, puede que cambie, ¿no? Pero vamos a hacernos la recomendada y así nos comemos menos la cabeza. A ver, taca, hijo mío. Lo que sí, estoy teniendo... No recordaba que tardase tanto en hacer la habilidad cuando le dabas al botón. Ahora sí que la ha hecho bien. Bueno, en fin, no sé, lo habré soñado. Que ya puede ser. Estoy diciendo que lo haga de arma. Igualmente, bueno, parece que la recomendada me sugiere arma. O sea que en principio será eso, lo que... Como lo construían. Checo pide un saludo. Pues un saludo para Checo 18. Y a ver, uno... Vale. Vamos, cárgate el bicho este. Mala conexión de red. Bueno, ya empezamos. Bueno, esto ha sido un quiebro llamado la 13-14. He hecho ahí la cobra. Ya me he ido. Pobre Glaive, creo que no va a tener la misma suerte. Joder, todavía no se ha recuperado, no se ha curado, o sea, no se ha recuperado toda la energía. Bueno, Harold, bien, bien, bien esquivado, ¿eh? El tío ha conseguido salvar el pellejo. Arma y cristal, uno mixto también podemos hacernos. Sí, bueno, vamos, ya iremos viendo, ¿vale? No digo como todavía. Iremos viendo luego poco a poco cómo lo construyamos. Entonces. ¿Sí? ¿Por qué me sale mala conexión de red? Antes no me salía, antes iba todo bien. Vale, dicen que lo podía hacer de cristal para variar la construcción habitual. Bueno, ya he empezado con arma. Vale, yo creo que vamos a hacer uno mixto, ¿vale? No suele ser lo habitual porque normalmente dices, no, pues vamos a chetarlo o de cristal o de arma para que sea muy bueno en una cosa. Vamos a hacer uno mixto. Si me lo permite la conexión, porque veo que parece que está guerrera la conexión, fíjate. Bueno, no es mucho ping tampoco, pero... Pero vamos, que me molesta que esté saliendo ya desde ya. Mira, aquí está el Glaive enemigo. Vale. No, no hemos podido, estas luchas no suelen llevar a ningún sitio. Jolín, le doy a que utilice su primera habilidad y tarda un montón en hacerlo. Esta me ha visto. Ah, me ha visto. Me ha visto. Estaba tentado de atacar ese Shaw, pero viendo que es nivel 5 y que no tengo casi vida, creo que lo más prudente es volverme. Vale, bueno, voy a seguir con la construcción de arma por lo menos hasta que tenga el primer objeto, que me aumente los críticos, y luego pasamos a comprarle cositas de cristal, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un taca de arma y un taca de cristal? Bueno, lo pregunta Javi Pastor 17. La diferencia está en cuando tú compras arma, lo que mejoras son sus ataques básicos. Es decir, cuando no estás usando habilidades, pues de cada espadazo lo que quitas de vida. Cuando tú te lo construyes de cristal, lo que potencia son las habilidades de los héroes. Luego tienes que mirar también que cada héroe es más receptivo a... Ay, debería ayudar a... Bueno, ya tarde. Cada héroe es más receptivo a utilizar. Sus habilidades son más receptivas al poder del cristal. ¿Qué quiero decir? Que hay algunos héroes, si te fijas en la. Cuando vas a la tienda, como si quisieras comprarte algún héroe, ahí tienes todas las estadísticas con numeritos y porcentajes. Tú simplemente mira el porcentaje de relación con el cristal. Si el porcentaje es muy alto, significa que es un personaje al que le viene muy bien que le pongas cosas de cristal. Si el porcentaje es muy bajo, es un personaje al que no le afecta casi, por lo menos a esa habilidad no le afecta, el que tú le compres objetos que potencien el cristal. Por ejemplo, fíjate en habilidades como puede ser
las dos primeras de Petal no tienen relación con el cristal, porque no tiene mucho sentido. Es plantar las cebollas y luego las cebollitas el ataque que tienen. Entonces, eso casi no tiene relación con el cristal. Sin embargo, si tú te vas a mirar, por ejemplo, la última habilidad de Scarf, tiene muchísima relación con el cristal. Entonces, eso ya te da una idea de decir, bueno, pues a Scarf le viene genial una construcción con cristal. Sin embargo, a Petal, pues no le viene mal por su última habilidad, pero tampoco es que sea lo ideal, ¿no? Sino que depende un poco. Entonces, bueno, pues esas son las cosas que hay que valorar o que hay que tener en cuenta. Vale, voy a venir yo por aquí con la caja, a ver si soy capaz de cazar a esta. Bueno, Catherine está bastante tocada, pero creo que no me da tiempo a llegar a por ella. Así que nada, bueno, pues que se vayan los dos y yo mientras tanto voy a farmear un poquito por aquí. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que marca la diferencia. Entonces, ¿eso en qué se traduce luego en batalla? Bueno, pues que si, por ejemplo, si tú eres un personaje que vas a estar durante toda la partida, tienes pensado moverte por la línea, por ejemplo, vas a utilizar muchísimos ataques básicos, de forma que te interesa tener un buen desarrollo de arma. Por el contrario, si... Joder, me están... Me han linchado. Por estar hablando. Sí, por ejemplo, eso es lo que motiva que la mayoría de los SOS que se van a mover por la línea y que muchas veces están solos, se hagan una construcción de arma, porque es lo que mejor les va. ¿Se puede hacer un SO de cristal? Sí, sin ningún problema. Y de hecho es bastante poderoso, sobre todo con su última habilidad, con el Mad Cannon. Pero bueno, el arma les viene muy bien. A los Ringo les viene muy bien el arma. A otros personajes, pues son más de cristal. Y Taka es uno de los personajes que se puede construir tanto de arma como cristal. Vale, creo que una respuesta súper extensa y no sé si me habré explicado muy bien. Es complicado esto de hacer una respuesta medianamente elaborada que suene coherente y a la vez estar jugando y procurando que no te maten, que en mi caso no he hecho ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque también me han matado. Me preguntan por aquí si mixto sería bueno. Bueno, en teoría, mixto lo que consigues es un personaje más equilibrado. No tienes las ventajas de... Lógicamente no se puede tener todo, ¿no? Entonces no tienes las ventajas que te daría tener el personaje solo de arma, solo de cristal, pero tienes algo un poco más equilibrado. Para gustos, colores, ¿no? Depende también del personaje, de tu forma de jugar, de muchas cosas. Joder, ese SO es de nivel 9 y nuestro Petal, nivel 8. O sea, estamos haciendo un poco el canelo, ¿no? Por aquí, por la jungla, los que estamos... por lo menos yo no estoy subiendo nada de nivel. Bueno, voy a matar a estos. Joder, es que, fijaos, o sea, hay uno que es nivel 9 y yo todavía ni siquiera he desbloqueado mi última habilidad. Juan Carlos me pregunta. Corre, 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 corre. Juan Carlos está preguntando de qué va el juego. Y bueno, pues básicamente es entre comillas, ¿no? Salvando las distancias. Pero el objetivo es el mismo que en League of Legends. Llegar al centro enemigo y para ello tienes que romper las torretas y ya está. O sea, no tiene más. Entonces, nosotros estamos ahora mismo, yo estoy jugando en el lado izquierdo, tenemos que llegar al lado derecho y bueno, pues son 3 contra 3, 3 héroes contra 3 héroes y hay unos... Está la parte de la jungla, que es la de abajo, y la parte de la línea, que es la de arriba. O sea, ese es el argumento del juego es ese, llegar hasta el otro lado. Aquí es donde hay que llegar. ¿Vale? Entonces por ahí hay unas torretas, entonces hay que ir poquito a poco, hay que ir matando a los héroes enemigos, hay que procurar que no te maten, hay que ir ganando oro para comprarte objetos. Pues eso, si sabes jugar a League of Legends, lo entenderás muy rápido. Y si no, también porque el juego no tiene mucha chicha, pero bueno, pues tardarás un poquito en ver un poquito de qué va todo esto. Vale. Venga, listo. Perfecto. Ya tengo mi última habilidad desbloqueada. Esto es cuando tienes la última, ya por fin eres alguien en la vida. Perfecto. Me hacen el lío. Qué bien utilizan. O sea, se están dejando toda la pasta en las bengalas para saber dónde estoy cada vez que se tienen que enfrentar conmigo. Bueno, están huyendo ahora. Este no está. No ha aparecido todavía. Vaya por Dios. Ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está. Vamos, pégale. Bueno, lo mato para a ver si me curo un poco. Y.
Hombre, unas botillas no me vendrían mal, ¿no? Dado que me están apalizando tantas veces. Y a ver, ¿de qué se están construyendo ellos? Glaive Arma y So Arma. Bueno, pero So de momento todavía no me he enfrentado a él. O sea que es algo que no me afecta mucho. Bueno, yo soy el único que... soy el más cutre aquí que todavía... o sea, soy nivel 6 todavía. Oh, mira, ¿quién hay aquí? Y me he mejorado mi segunda habilidad, ¿no? En lugar de las otras. Ah, que me pilla. Bueno, vamos a por la mina, venga. Sí, estoy de acuerdo. Vale, estoy sin energía, así que voy a utilizar la poción para ganar un poquito de energía, aunque sea para tener disponible la segunda habilidad y poder huir. Bueno, y ahora sí que me he gastado toda mi posible energía. Bueno, ahí está Catherine molestando. Vale, ya han recuperado su mina, así que... Bueno, entonces decís que lo haga mixto, ¿no? Bueno, está preguntando Paco que cómo pueden hacer para ver el directo de ayer de Clash of Clans. Si estás en Twitch desde el ordenador, se puede ver. Entrando en el canal y viendo los eventos pasados, puedes verlos sin ningún problema. En cualquier caso, lo subiré yo a YouTube. Lunes, martes, pues en algún momento de la semana que viene, lo subiré a YouTube. ¿Vale? Entonces, bueno, para que lo sepas, simplemente. Soy nivel 7, o sea, soy el baby de aquí, ¿veis? Me hacéis utilizar personajes que hace mucho que no uso y al final pasa lo que pasa. Vale. Venga, vamos a... Ahora que ya tengo unas botillas, por lo menos soy un poquito más rápido. Vale, creo que ha sido un error meterme aquí tan a saco. No sé muy bien a dónde ir. Estoy aquí solito. Así que voy a tratar de farmear lo más que pueda. Vendría por los de aquí. Y cuando vengan los otros, pues huiré. Este personaje es uno de los primeros a los que empecé a jugar. Bueno, me gustaba muchísimo. Y luego dejé de jugarlo por ir probando otros personajes y la verdad es que he perdido muchísima práctica. Bueno, no sé, no creo que no es necesario volver. Voy a gastarme la poción que tengo y con eso recupero un poquito de energía. Y mientras tanto... Vale. Pues venga, dale. Aquí sale. Tío, pero cómo me han reventado, ¿no? O sea, no recordaba a mi personaje tan tan débil. Tan sumamente débil. Oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Qué bien, Harold. Buah, y es que aquí arriba son ya nivel 12, ¿sabes? Y yo soy nivel cutre 8. Bueno, el Glaive enemigo también es de ese nivel 0-2. O sea, ¿veis? Me hacéis jugar con cosas que con las que soy muy manco y se pone de relieve mi manquedad. A ver. Vamos a seguir. Álvaro, ¿tienes ideas de ir añadiendo características tipo 5 contra 5 y demás? No lo sé, porque la verdad es que decían... Vamos, sí que se lo preguntamos cuando fuimos a verles y claro, es que dicen que crear un nuevo mapa, por ejemplo, supone casi como hacer un juego nuevo de lo que es programación y, vamos, todo el trabajo que lleva, con lo cual, no lo sé.
No lo sé si incluirán más mapas. 5 contra 5 sí que se mostraban un poco contrarios porque quieren hacer el juego que sea diferente a lo que hemos visto en League of Legends o en otros MOBAs. Entonces no quieren copiar en exceso. No quieren copiar en exceso el sistema que ya existe en League of Legends. Por eso no han puesto el chat, por ejemplo, porque bueno, pues ellos tienen su propia visión de cómo crear estos MOBAs. Vale, perdón, que es que estoy ahora mismo hablando en medio de todo el lío este. Encima, como me va la marcha, me pongo a farmear. Pero claro, es que soy nivel muy bajo. No mataba a nadie. Esto me pasa por construirme un Taka que no sea de cristal. Taka de cristal, lo que hago es que cuando hago una habilidad hago mucho daño. Entonces, bueno, pues hombre, para matar a los enemigos así en plan asesino, funciona muy bien. Porque claro, te acercas sigilosamente y los matas. Bueno, ahora en cuanto tenga mis bots. Bueno, de hecho, ¿qué narices? No hay por qué esperar tanto. Vale, ¿qué nos...? Uy, mierda. Siempre utilizan una bengala para descubrir mi posición. Ah, ya está aquí. Fiu. Bueno, por lo menos la ha hecho gastar la última. Vale. A ver, ¿qué nos pillamos de cristal que vaya bien con Taka? Bueno, un Shatterglass sería lo más obvio, pero yo creo que vamos a pillarnos un Frostburn, ¿vale? Y vamos a empezar por la Void Battery. Y así tengo un poco más de energía para poder aguantar, que me estoy quedando casi siempre sin energía. Y eso no es bueno. Ahí. Joder. Y sobre todo, sí, encima gasto según habilidades para nada, como mi segunda habilidad. Oh, la, 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 la. ¿Por qué no me hace la habilidad, tío? O sea, esto es que... No sé, me siento súper torpe. O sea, le estaba dando la habilidad incluso cuando estaba muy cerca. Cuando estaba muy lejos ya no, pero cuando estaba muy cerca no la hacía. En fin. Vale, Frostburn. Vamos con este y vamos a comprarnos más objetillos de cristal. Más algunas pocioncillas y venga, listo. O sea, soy el lastre de mi equipo. Bueno, yo me vengo por aquí a farmear. A ver si consigo subir de nivel. Vale, yo estoy a punto de subir a nivel 11. Vale, eso es. Antes lo digo, antes ocurre. Y bueno, pues poquito a poco también es que, claro, si no estoy subiendo de nivel, no estoy ganando oro, no estoy haciendo nada. Es complicado que me pueda comprar ni tan siquiera objetos. Vale, me ha aturdido la tía esta. Oh, vienen todos ahora por mí. Y no escapo, ¿no? Poh. No tenía disponible la última, o sea que... Tú me dirás, joder, tío, que he muerto 4 veces. O sea, qué lamentable es esto. Qué lamentable es esto. A ver. Joder, qué pesaditos sois con el Clash of Clans, macho. Creo que al final la solución para ello va a ser al final no hacer nada de Clash of Clans y así se acaban las preguntas. Porque macho, siempre que miro estáis con el mismo tema. Vale. Y qué mal se me está dando taca, chicos. Voy a comprarme el Frostburn. No sé si alguien tiene alguna otra sugerencia para remediar esta pequeña catástrofe que estoy haciendo aquí con el taca, que estoy prostituyendo el personaje. Porque no estoy haciendo nada bien. Pues que lo diga, que se lo agradeceré bastante.
Vamos, en principio yo creo que el Frostburn debería funcionarle bien. No sé si comprarle, dado que estoy un poco torpón, no sé si comprarle un poco de vida para aguantar yo un poco más y que no me maten tan. Y que no me maten tan. Tan rápido. Pero usa la habilidad. Qué bien usadas las bengalas, tío. Bueno, 0-5, o sea. Qué lamentable. He ido a ayudar a mi compi y casi mejor que no hubiera ido, porque, o sea, han matado a 7 personas de las cuales yo he sido 5 veces, ¿sabes? Y encima ni siquiera he sido capaz de matar a nadie, porque por lo menos Glaive sí que ha matado a gente. En fin. Tension Bow. Me están diciendo, sí, Tension Bow puede no irle mal al personaje, es este el objeto, por si no lo tenéis en mente. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, como antes estabais diciendo que mezclara cristal y arma, pero bueno, dado que vamos a seguir mezclando cristal y arma, sí que Tension Bow puede ser el siguiente objeto que comprar. Lo que pasa es que al ritmo al que estoy robando oro, me da a mí que voy a tardar bastante. Bueno, creo que lo que voy a hacer es. Ya estoy a punto de subir a nivel 12, que ya pongo al máximo toda mi última habilidad. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ir constantemente al lado de Glaive y vamos los dos siempre juntos porque nos están haciendo la encerrona siempre el Catherine y el Glaive enemigo, entonces creo que mejor vamos los dos juntos, ya somos los dos nivel 12. Tío, 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 pero si es que ya me han reventado. Creo que huyo. Vale. Bueno, lo que está claro es que necesito un poquito de vida, porque. O sea, no es normal la forma en la que me liquidan. El enemigo es imbatible. Han matado a Glaive, ¿no? Han matado a Glaive. A ver. Voy a comprarme un corazoncillo y luego me acabaré poniendo el. La regeneración de vida, porque si no, esto va a ser un poco complicado. A ver. Héroe aliado asesinado. Vamos, que estoy yo solo, ¿no? Que estoy yo solo ante el peligro. Y encima me está dando lagazos el juego. Ya no sé. Ya no sé qué hacer. Es una impotencia total. Ay, vale. O sea, hace mucho que no recuerdo. Esto me pasa por usar personajes que llevo sin jugar siglos. 06. 06. Bla bla bla. Aftershock, están diciendo por aquí que pille. Aftershock es este, para que lo tengáis localizado, ¿vale? Sí, también. Cuando es una habilidad, el ataque básico produce más. Con Taka, que suele aparecer con habilidad, sí que puede ser bastante determinante comprar ese. Bueno, en fin, hay muchas opiniones. La verdad es que de todas formas, yo creo que. Tal y como estoy jugando, no. Y con el oro que he robado, poco puedo hacer, porque. Buah, es que. Ah, pues estaba con la cajita. Y aún así he muerto una más, 0-7. Bueno, en fin. Ya, desesperación absoluta. El propio cansancio de la partida. Joder, macho. Perdón por mi equipo. He sido completamente el causante de todo esto.
Bueno, en fin, no creo que sobrevivamos a este Kraken. Bueno, está a punto de... Sí, no, todavía sí que vamos a poder seguir jugando. O sea, todavía tengo ocasión de manquear un poquito más. Vale, eso me gusta. Voy a comprarme en lugar de la fonta y me voy a comprar directamente el crucible y luego voy a por el block porque visto cómo estoy jugando, va a ser lo mejor. Bla, hace segundos, joder, 0-7, tío. Es que lo estoy viendo y me estoy deprimiendo. Me están entrando ganas de desconectar esto. Ay, en fin. Es que no he dado. No he hecho nada. Bueno, a ver. Ah, están todos aquí. Corre. Huye. Huye cual rata. Vale. Sí, no, ya lo sé, que no quería pelear con ellos. Estaba huyendo. Ace, ¿no? Bueno, aquí ya sí que se acabó la partida, pero vamos, con total seguridad. Solo el so solito, que no sé muy bien qué hace el resto del equipo. O sea, quiero decir, no hay torretas, no hay nada. O sea, tenéis la partida ya hecha. Pero bueno, en fin, vamos a sortear lo que queda de Ice, 1000 de Ice, ¿vale? Para el último, escribid vuestro nombre de cuenta y vuestro servidor, ¿vale? Con eso ya damos por concluido el directo después de esta partida tan lamentable que me acabo de marcar, 0-8. O sea, sigo flipando todavía, no sé cómo ha podido ocurrir esto. Pero bueno, en fin, chicos, escribid nombre de vuestro jugador y vuestro servidor. Y con eso, pues hacemos el último sorteíto de Ice que tenemos pensado para el streaming de hoy. Vale, entonces, a ver, todos los que estéis por aquí. Vamos a elegir. Aquí tenemos ganador. Color verde oscuro, elegido esta vez. A ver, que lo pongo aquí en un mensaje de Twitch. Kevincillo 470, servidor Norteamérica, es el ganador de Ice, ¿vale? Entonces, recordad todos los que seáis. A ver, un momentito que me estoy. Quería leer los nombres para. Quería leer los nombres. Entonces, uno de ellos es Daigo Sorrey, era el primero, el otro era Marquito, y este es Kevincillo 470, servidor Norteamérica, pues ganador de 1000 de Ice, ¿vale? Para que os gastéis en el héroe que queráis o en lo que queráis. Así que nada, bueno, pues me da un poco de cosa retirarme o acabar el directo con esta partida tan lamentable, pero bueno, pues yo creo que ya tres partidas suele ser lo que suelo jugar habitualmente, tampoco hay que... Tampoco tengo que desgastarme completamente toda la voz. Entonces, nada, lo que haré será ahora en cuanto acabe el directo, subo el vídeo del botinaco de la semana, que todavía no lo hemos publicado, en el canal de Clash of Clans. Y luego más tarde habrá otro fail de la semana en el canal también de Clash of Clans. Fail de la semana ya de esta semana, porque el otro fail que he subido era el de la semana pasada, pero ya viene editado, que hubo un error ahí de edición, una cosa un poco extraña. Así que nada, bueno, pues con esto yo creo que damos por concluido todo el streaming, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente, lo dejaré anotado en el título que aparece en Twitch, ¿vale? Donde pone ahora Vainglory con de Álvaro845, pues ahí pondré cuándo será el próximo streaming. La semana que viene no habrá Clash of Clans, habrá solo Vainglory. Y la siguiente ya veremos. Y bueno, pues viendo cómo está el percal, que todo el mundo parece que quiere Clash of Clans y que es muy pesado en el chat, bueno, pues ya veré a ver cómo lo organizo, porque tampoco es plan que, bueno, si no sois capaces de distinguir, pues ya veré a ver cómo lo organizo. Así que nada, chicos, bueno, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente y recordad, viciaros con muchísima responsabilidad. ¡Hasta pronto!